por cierto, estos caballos están disponibles para maquilas, para la gente que nosotros en la radio. Desde aquel entonces me grabaron unas palabras muy ciertas, muy hermosas que nos dijo. Que la gente de a caballo es la gente más humilde, más hermosa y la gente que más respeta pues, al prójimo. Yo creo que deberíamos de tomar el ejemplo del doctor José Erlindo. Yo creo que sería una bonita ciudad, Salvatierra, Guanajuato. Vamos a dar un bonito aplauso al doctor José Erlindo por esa manera de pensar, compadre, porque la verdad nos apoya realmente a toda la gente de a caballo. Y además, a las gentes que tienen niños, que tienen hijos, con discapacidad, ahora que vayan a hablar su centro de quimioterapia. Aparte, doctor, yo le quiero agradecer personalmente por su amistad y otra de las cosas también que vamos a destapar el día de hoy, doctor, es que usted viene de precandidato a la presidencia municipal de Salvatierra, Guanajuato. Yo quiero pedirle a toda esta gente hermosa que nos brinde un aplauso para el doctor Pepe Velázquez, ya que primeramente Dios va a ser el próximo presidente municipal aquí de Salvatierra, Guanajuato. Vamos a dejarlo porque seguramente tendrá unas palabras el doctor José Rindo. Doctor. Muchísimas gracias, Milosito. Muy buenas tardes a todos. Agradezco infinitamente la presencia de amigos cabalgadores, la Asociación de Charros de Salvatierra, que humildemente reconoce con ese amor que siempre han tenido ellos para los hombres de caballo. Yo en lo personal quiero decirles que con la amistad de los hombres del campo siempre me he visto bajo la sombra de los grandes compañeros que atravesamos las campiñas, atravesamos los campos, sudando las ancas, las espaldas de nuestros caballos, pero también sudando nuestras sentaderas, porque ya como suda uno cuando va a caballo. Yo les agradezco infinitamente esta muestra de solidaridad para esta humilde persona, amigo de ustedes, que pretende en un momento dar que más vienen. Por eso estoy aquí presente esta tarde para demostrarnos su gratitud, su amistad, su cariño. Agradecemos infinitamente a nuestro amigo Luis Martínez, que viene desde la cañada de Caracheo con sus caballos, a Andrés León, que viene también del ranchito de León, a apoyarnos en esta gesta bonita que vamos a tener aquí con ustedes esta tarde de caballos, esta tarde de mucho cariño para todos. Ojalá que se vayan con un buen sabor de boca. Están mencionando por allí reiterativamente un centro de quimioterapia. Ese centro de quimioterapia lo tenemos aquí en Salvatierra, próximo a trabajar, pero les digo con todo el amor del mundo que ya van niños con discapacidad y estos niños pretendemos que siempre tengan un servicio gratuito. Todos aquellos que tengan sus niños con ese tipo de problemas van a ser bienvenidos en su momento cuando ya esté funcionando ese lugar. Por lo tanto, yo les agradezco a mis amigos esta gesta. Les agradezco a ustedes, amigos, todos, porque nos han permitido participar en esto que nos interesa a todos. Este paso se llama Vamos a ver, mis amigos. Aquí tenemos este caballo frisio de nombre. Es Cipo, se llama Cipo, su caballo. El maestro Luis Martínez, estos caballos que se encuentran en el rancho Las Camelinas, y no solamente son educados a la alta escuela, sino que también usted puede llevar la yegua. Ahí se maquila, ahí se trae usted un buen potrillo. Y ya después lo van enseñando, lo van arrebatando, porque hay caballos que llegan con la rienda falsa. Thank you.
por el lado izquierdo de este caballo. Este es el resultado de 4 horas mandar diario este caballo. Diario, ahora va pintando hacia el lado derecho para saludar a todo el público que no han dejado de aplaudir estos bonitos caballos de Luis Martínez de Aragón. Regálame una diana para Luisito Martínez, este gran jinete de a caballo, compadre de Chacho de Banda. Balanceando con los puntos traseros para comenzar, para calentar nada más. Las clines nada más hermosas, bien cuidados los caballos como debe tenerlos. La gente del rancho de las Carmelinas. Los pocos caballos que tiene Gloria en los lados de la nuca. Un poquito raro para ellos. Haciendo el pasaje, saludando también al público este caballo llamado Sargento, propiedad del rancho Las Camelinas de Andrés León. Vamos a ver si el público apoya este caballo con las palmas de música. Aquí presente, y siempre hemos colaborado, hemos estado juntos. Ahora se han formado nuevas asociaciones y de estas se sigue creando nuevos integrantes. Estamos con el doctor Erlindo, tanto nosotros como la gente de las comunidades que nos conocen por todo aquí lo que es el municipio, y felicitamos al doctor y le damos este reconocimiento de parte de la Asociación de Charros Agustín de Carranza y Salcedo de Salvatierra, Guanajuato. Gracias. Bueno, pues seguramente también tendrá en este caso a la Asociación de Charros Agustín de Carranza y Salcedo, que preside nuestro amigo Fernando. Muchas gracias por ser hombre de caballo y por estar con nosotros siempre. Y seguiremos siempre.